Muy buenas a todos, soy Derex y he estado en Rust. Vuelve Rust. Bueno, vuelve Rust, es un nuevo episodio. Y a ver qué tenemos por aquí. Y bueno, he puesto para que se haga carboncillo. Y cambiaron de mapa, como veis a la izquierda. Cambiaron de mapa porque dijeron que había demasiada construcción, ¿no? Y tuvieron que volver a poner el mapa. Y hay un montón de... como que... a ver, tengo un lag, algo así, no sé, a ver. Bueno, en fin. Me pedisteis mucho mi Skype, así que está aquí. Este es mi Skype, agregarme todos los que queráis. Y yo cuando podré le devolveré a aceptar a todos. Y hablaré con vosotros, y si podemos jugar algún día, pues jugamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a jugar? A ver. Vale, después. ¿Qué vamos a hacer hoy? Me he dado cuenta de que yo siempre os hablo con vosotros como si vosotros ya sabéis de lo que va el juego, ¿no? Pero muchos no saben. ¿Cómo estoy aquí? Este hueco aquí, a ver. Porque yo hablé con... o sea, estuve viendo mis vídeos con un amigo mío. Y él me dijo, tío, pero si yo no tengo ni puta idea del juego y estás diciendo como para gente que ya sabe. Entonces, hoy voy a explicar también un poco qué es lo que estoy haciendo. Y hay que hacer otro muro exterior de mi casa y vamos a arreglar. Primero lo que vamos a arreglar va a ser eso. Tenemos dos airdrops. Dos. Party roar. A ver, que se cierre la puerta. Y por cierto, tengo que saludar a gente que me lo ha pedido, que muchos no me los pedís ahora que os salude. Así que a ver, que tengo aquí la libretita. Son también algunos. Bueno, vamos a tratar con Camo Extreme, con Rodrigo Gutiérrez, con Harvey Orlando, con Fernando Hernández, con Santiago Delgado y con Armando. Un saludo a todos y si no saludo a alguien que me lo ha pedido, lo siento, es que son muchos y... alguien está picando. No sé si lo está escuchando, si jugáis con los cascos lo vais a escuchar, si no, no. Vale, voy a activarme aquí, voy a subir un volumen un pelín. Así. Vale, a ver. Tenemos que comer. Vamos a hacer C4s. Hostia, han puesto el patrón del helicóptero. O sea, si viene por aquí y estamos fuera, nos revienta ese helicóptero. Ese helicóptero revienta. Lo que vamos a hacer, como ya os dije, voy a decir qué es lo que hay que hacer para hacer las cosas, ¿no? Y bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser unos C4s. Para los C4s se necesita... pólvora, que se hace con sulfuro, que este es el sulfuro que se coge picando piedra, si te dan esto, lo pones en el horno y te da azufre hecho, ¿vale? Sulfuro. Y después, cogiendo carbón, que tengo más de 20.000, pero lo he puesto por ahí, o sea, por varias habitaciones, por si me raidean, que algunos de vosotros igual me raideáis. Y bueno, y con, se hace con carbón y con azufre, así que a ver, vamos a coger un poco de eso también para ponerlo en el otro horno. A ver, cogemos medio de madera. El horno para funcionar se necesita madera y nada más. Aquí se pone como tres huecos y saldrá carbón y azufre. Vale, vamos a comer. Hay que hacerse también assault rifle, bolt. Hay que hacerse esto ahora. Bueno, lo haremos ahora. Así que a ver si se hace el azufre. Ya estoy escuchando el helicóptero y viene rápido. Así que nada, le damos aquí, le damos a máximo. Y aquí se está haciendo. Voy a hacer lo máximo posible que pueda hacer. Tenemos que guardar como 1000 de azufre para hacer C4s. Porque mirar, después de hacer la pólvora hay que hacer explosivos, que se hacen con pólvora, 50 de pólvora, 3 de gasolina, que ahora os lo enseño. La gasolina se hace con animal fat, que es grasa y piel. Se necesita sulfuro y metal. Así que guardaremos como 1000 de sulfuro, algo así, por si... a ver, algo así. Esto lo vamos a poner aquí para... tío, me va a 26, 27 FPS, o sea, ¿qué? Voy a tener que bajar los gráficos, ¿qué pasa, tío? Vamos a bajar tarde y bote, yes. O sea, hay más gente metiendo en el helicóptero o algo, pero no sé. Pero mirar, 30, 24 FPS, o sea, ¿qué pasa aquí?
Si siempre iba el juego a 60 y todo fluido. Bueno, vamos a ver si se hace el sulfuro rápidamente. Que no quiero que os aburráis. Y hay que construir la parte exterior de nuestra base. Hacer los C4, se raidear al tío ese, construir la base y tirar el airdrop. Y a ver si raideamos a este tío y otro más. Porque bueno, cuanta más gente raidemos, mejor. Aunque nos haga exitoso, ¿no? Si esto se consigue, nada, lo que he dicho yo aquí, ya, en unas 2 horas, 3 como máximo, se consigue todo esto. No es nada. Ay, por cierto, uy, que se me ha olvidado. Que yo puedo coger el kit 1, este. Espera, espera, que tengo demasiadas cosas. Ah, no, bueno. Kit. Y si cojo esto, ¿qué me dio? Oh, me dio bastante cosas, ¿eh? A ver. Uy. ¿Veis que encima hay lag y todo en el servidor? Joder. Mira, me dio azufre, que vamos a poder hacerse más azufre. A ver, vamos a guardar aquí cositas. No, no se ve nada, tío. A ver si se hace de día. Me dio madera. Piedras. Piedras tengo muchas más para poder hacer el recinto. Esto es la gasolina que decíamos. Esto lo ponemos aquí. Estas son las pieles que te dan al matar a los animales. Si hay que matar animales en este juego, quien no lo sabe. Si hay que matar. Hay que matar. A ver, un horno más que nos llevamos. Y esto pues lo dejaremos por aquí. A ver. Tengo que no quiero más puertas. No quiero más. A ver, vale. Ahí está bien. Ahora, ¿qué haces ahora? Armas y todo eso. Bueno, vamos a poner esto aquí. A ver, ¿se hizo más sulfuro? Sí, se hizo, se hizo, se hizo. 800 aquí, paramos esto. Le damos a que salga más de esto. Madre mía, sí. Vamos a hacer aquí la de C4, es que ya veréis. Ya veréis lo que vamos a hacer de C4. Vale, ahora vamos. Ya, también me bajan los FPS cuando me pongo a craftear, porque parece eso. Para hacer gasolina se necesita grasa, grasita y piel de esta. Vale, vamos aquí y damos a máximo. Tampoco vamos a hacer mucha, pero bueno, nos da para algo. A ver, ponemos esto aquí, así. Vale, se sigue haciendo aquí, bien, perfecto. Perfecto. Más azufre. Venga, hazte, o sea, 80 de azufre. Venga. Me pareció que era alguien. Hay 80 personas conectadas, así que posiblemente nos encontremos a alguien. A ver, vamos a hacer más de esto. Uy, me falta carbón. Tengo por aquí carbón. Tengo más en otros cofres carbón, así que bueno. Si vamos a necesitar más carbón, tengo de sobra porque puse a hacer, porque sabía que iba a pasar esto de que necesitaría mucho carbón. A ver, vamos a coger lo que necesitamos para hacer ya explosivos. Venga, vamos a necesitar. A ver, ¿qué? Esto. Metal Fragments. La gasolina. A ver, vamos a coger toda la gasolina que tenemos, que es también esta. ¿Y qué más? Nada más. No, nada más. A ver, que se haga todo y hacemos. Tío, ¿no se hace de día o qué pasa? Que se ve aquí muy oscuro todo. A ver. ¿Dónde puedo poner mi cama? ¿La pongo aquí? Voy a poner mi cama por aquí. Sí, aquí está. Mi camita está bien ahí. A ver, se hace. Madre mía, tenemos 7000 y pico. O sea, nos da para. ¿Solo? ¿Qué me falta? Ah, me falta sulfuro. Vale. Digo yo, tío, ¿solo eso? ¿En serio? Había dejado por aquí, ¿no? Sí, mira, aquí he dejado. Y podemos hacer 152. Y nos falta gunpowder. Que se hace con más azufre y más de todo. Pero bueno, eso nos da para unos C4. Más ricos, ricos. Vamos a dejar todo aquí. Esta vez no tengo quarry, que la quarry es la máquina que tú le metes gasolina y te va sacando piedra, metal o azufre. Depende. Tú para poner una quarry tienes que poner lo siguiente. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Esto. Gracias a esto lo pones en el suelo y eso te va a decir qué es lo que va a sacar tu quarry. Piedras, nada, azufre. Y si te gusta, pues pones una quarry y ya vas sacando. Vale, para hacer el C4 necesitamos esto. Vamos a poder hacer 6, creo, ¿no? Sí, 6.
Vale, ya tenemos 6 C4s. Bien, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es... voy a hacerme armas y todo eso. Y cuando ya lo tenga, pues ya vamos. Ya me hice las armas. A ver, vamos a ver, cargar. Como os dije, no se ve nada. Es de noche. A ver si hace de día, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a ver aquí? A ver. Y si raidamos. Tengo dos airdrops, así que va a haber dos airdrops hoy. A ver si me toca armadura, porque armadura tengo muy poca. Muy poca. O sea, tengo solo esto aquí. Tengo 27 de disparo. Y estaría bien si tuviese 40, 50, algo así. Vamos a comer para regenerar vida. Y vamos a ir, y cuando se haga día, a raider esa casa que está ahí, que es la de mi vecino. Los vecinos hay que quitarlos. No puedo tener vecinos. No puedo tener vecinos. Así que, por cierto, gracias a todos los que nos pedáis en los comentarios y to por todos los comentarios. Muchas gracias. Vamos a mirar a nuestro vecino. A ver. Usamos el arma porque... A ver si hay alguien fuera esperándome. Como veis, para idearme se necesitarían unos 4, 6, unos 8, 10 C4 para idearme ahora. Aunque seguro que después de... O sea, en este episodio ya se necesitan unos 20 C4 para idearme. Y vale, a ver, ese tío tiene aquí esto. No sé ni dónde está... nada, porque está todo cerrado y no sé dónde está... nada. Así que... Es pura suerte aquí. Pura suerte. Y la tiraré, creo que por el C4, creo que aquí lo tiraré. Vamos a coger y a tirarlo, porque es que no sé dónde está. Y como veis, el building block me llega hasta aquí cerca. Y yo no quiero tener ese building block ahí, en al lado de mi casa. Porque quiero hacer un recinto grande. Pero bueno, si ya os digo, si en este episodio no hay muchos raideos, va a haber este y otro más, o solo este. Este va a ser un episodio más de explicación y tal. Lo que voy a hacer es hacerme un recinto gigante y después nada, hacer C4 a lo loco. O sea, me voy a poner a hacer azufre a lo loco. Ahí, dale, dale. A ver si puedo hacerme también una quarry. Una quarry, que es la máquina la que saca azufre y todo. Y así le meto de todo, hay protección de todo y nada, pues me saca azufre mientras yo duermo. Un cerdico por ahí. Y a ver, vamos a probar. Vamos a poner aquí esto y esto. Dos C4itos. A ver si no viene nadie por aquí. O sea, hay otra casa ahí, ¿eh? Hay otra casa ahí. Otro vecino que se ha hecho ahora aquí. A ver, que aquí una cama. Aquí nada. Aquí cofrecitos. Bueno. No está mal. Me lo voy a llevar. Ay, ¿aquí qué hay? Nada. Pero... ¿Y esta puerta de aquí qué? Esa puerta de ahí es muy... no sé qué hay ahí. A ver, aquí hay otro. Y esa puerta lleva a eso. Nah, voy a gastar más 64 porque lo que quiero hacer es quitar el armario. Aunque no haya nada ahí. Tengo que quitar el armario para poder hacer mi recinto guay, ¿no? Como hay que hacerlo. Y si podemos rayar otro después, buscaré otra casita. A ver si hay. Porque un raideo es poco por vídeo. A ver. ¿Dónde están los C4? Bueno, nos hemos dado carbón. Pero yo lo que quiero es azufre. Así que. Tiki tiki tiki. Madre mía, para pa salir de mi base. Me paso aquí una hora saliendo de mi base. Una hora saliendo de mi base, vamos. Uy, hice el lag. Hace mil el lag, ¿qué pasa? Hay 77 personas, o sea, es muy posible que me encuentre con alguien que muera o que mate. Bueno.
tiramos a la puerta 2 C4, a ver lo que hay ahí. Porque quiero eliminar esta casa de aquí, no quiero que esté aquí, aquí quiero que esté, que sea mi propiedad, ya lo entendéis, ¿no? ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio me estás diciendo que aquí hay otra? ¿Y qué hay ahí? Hay otra pared. Hay otra pared. ¿Y dónde está el armario? ¿El armario dónde estará? Porque aquí ya no hay más. Sigue por aquí. Aquí están los cofres. Va por aquí. Y aquí, claro, quedan estas dos. Que yo puedo estar aquí o aquí. Y no sé exactamente dónde está el armario. Vamos a ver. Lo que quiero es el armario. Desde aquí hay. Vamos a mirar hasta dónde hay. A ver. A ver si mis cálculos son buenos. Hostia, está, ya estamos por culo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, digamos, ¿no? Y desde aquí hay. Está el agua, tío, claro. A ver. Sinceramente creo que está en esa parte, el armario. Aunque aquí también hay. Hay mucho. Hostia, que sí hay mucho. Pero mira, aquí hay como hasta aquí. ¿Dónde? A ver, hasta aquí. Y ahí está mucho más para allá, creo. No sé, a ver. Me he mojado entero, pero no pasa nada. Y a ver, más o menos sabemos la distancia que había, mirando con el ojo. Y aquí. Sí, o sea, el armario debe estar aquí en esta, en este, segurísimo. Segurísimo. Me estoy gastando un C4 en esta casa. O sea, por gastar. Que en realidad no hay nada de loot ahí, por lo que veo, pero me lo estoy gastando sin, por gastar. Porque si no me los gasto, no voy a poder hacer mi recinto. Porque mi recinto es súper grande y esa casa tiene el armario ahí que me lo. Que no me deja construir. Aunque bueno, puedo hacer siempre cuando nomás hace cuatro. Porque tengo azufre, tengo más azufre. Así que tranquilo que nos darán para dos C4 más para otra casita. Para otra casita nos dará. Nos dará para otra casita. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Dijimos que aquí, ¿no? Pues vamos a ver. Si es donde yo decía. Tengo que lo mirar al principio y no hacer el tontico, pero bueno. Ya es demasiado tarde. Exactamente. Estaba aquí. Vale, quiero ver qué es qué queda aquí. Así que vamos a construir aquí algo rápidamente. Uy, no tengo. Pues nada, se coge de aquí un poco de madera. Cogemos madera, cogemos. Y me va a 40 FPS, no entiendo por qué. A veces a 40, a veces es que. Madre mía. Y esto, y le damos a de madera. Para que esté así. Así. Porque mira, si vosotros me estáis diciendo haz remove, que remove es para poder quitarlo, ¿no? Pero mirad, mirad lo que dice. Tengo que esperar 456 segundos, así que nada, tener que esperar. Tenemos que esperar mientras tanto. Puedo ir haciendo mi base de aquí por fuera. Voy haciendo mi base. Y así veis qué tal. Y vamos a tener los aviones. Los airdrops para. Para así ver lo que nos traen. O lo que nos traen, ¿eh? A ver. Bueno, ya tengo más o menos hecho esto. Más o menos. Hice esto, puse esto, pero no me quedó. Me queda por poner la muralla. Por lo que viene siendo. Uy, que la cámara está un poco ahí. Pues está como a poner alrededor de todo. Pero ya no me llega la piedra. Entonces, claro, y tenía 100k de piedra. Pero bueno, 100k son 100.000. Por quien no lo sabe, 1k es 1000. Así. Y nada, tenemos estos dos airdrops. Los vamos a tirar por aquí. A ver. Uno aquí y otro aquí.
Vale. Ahora vamos a esperar que vengan y tenemos que ir a por esa casa de adelante. A ver, vamos a quitar todo. Para ver si tenía algo más o no. Y así quitaron los de encima. Y si encuentro otra casa, bien. Si no, ya os digo yo que para el siguiente episodio va a haber mucho, mucho C4. Voy a estar haciendo mucho C4. Ahora estuve haciendo muchas piedras para acabar esto. Que todavía no tengo acabado entero, pero bueno. Lo acabaré para el próximo episodio. Y haré muchos C4. Muchos C4 para rayar dos, tres casas. Como en el episodio anterior. Este episodio, como veis, fue pues un poco más de explicación para los nuevos al canal. Como hay mucha gente nueva en el canal, pues explicar cómo va el juego y tal, qué es lo que hay que hacer. Por cierto, raidear significa ir a una casa y destruirla y coger todo lo que tiene dentro. Explicarle, loot es todas las cosas que te da una casa al raidearla, o sea, las cosas que te llevas. Y en estos aires nos van a caer paquetes gigantes que pueden tocar cosas buenas o mierdas. Te puede tocar una piedra. Sabes que tú con una piedra no puedes hacer nada. Que para un muro de estos se necesitan 1500 piedras. Pero bueno. Ya os dije, hemos gastado ahí 6 C4, pero no es nada. Si he tardado como una hora y pico en hacer esos C4. Además, he buscado muchas piedras, nada más. Habrá muchos C4 para el próximo episodio. A ver si venían los idols esos. Haré un día cuando pueda un blog explicando unas cosas sobre los youtubers pequeños. Creo que os molará. Sí, creo que os molará. Será como un bonus del vídeo del diario que habrá. Así que a ver. Ya veis, tenéis mi Skype al principio. Y en la descripción también. Para así agregarme. Y una cosa más. En la descripción también tenéis. Voy a hacer una encuesta. Donde en el GTA V, ¿qué queréis que suba? Carreras hechas por Rockstar, hechas por personas. O la campaña, que también me gustaría subir la campaña, aunque ya me ha pasado una vez, pero hace mucho me la ha pasado, así que me gustaría pasar otra vez. Y votar, es importante, votar abajo, le vais a dar ahí, pone encuesta y le vais a dar ahí, y votar entre empezar la campaña o seguir con carreras. Si seguiríamos con carreras. Dentro de una semanita, algo así, empezaremos de nuevo con The Escapist. Porque, bueno, y vamos a hacer una mini pausa en los vídeos donde había The Escapist, va a haber Minecraft con Papers, Please. Y Minecraft, voy a probar muchos modos de juegos, voy a jugar juegos del hambre, el Block Wars nuevo que salió. No voy a jugar siempre Skywars, pero para el martes, estar atentos al vídeo que voy a subir de Minecraft. Os va a encantar, o sea, creo no me he reído nunca tanto como con el vídeo ese. En serio. Bueno, están cayendo tres. Dos dentro, pero uno creo que cae fuera. Por lo que veo. A ver. Dos caen dentro, pero uno cae. ¿Dónde cae? Espero que no caigan. A ver. Voy a salir fuera. Porque si caen fuera, la hemos liado, ¿eh? Sí, uno va a caer, viene siendo fuera, así que vamos a coger, no esconder aquí. Hay alguien aquí. Ya venían a robarme los cabrones. Hostias, pues sí que hay cosas, ¿eh? Había muchas armicas.
Y se seguía moviendo el tío. Vamos a ver. Hostia, 12.000 de piedra. Nice, ¿y tú? Bueno. Total, es gratis. Todo lo que sea gratis para mí está bien. Cerramos esto, entramos aquí. A ver, epa. Y cerramos. A ver lo que hay aquí. Side drop, una escopeta, portátil y cámara. Oh, y esto me gusta, esto me gusta, me gusta. Con esto ya podemos hacer una torreta. Voy a buscar la torre, la blueprint de la torreta. Hostia, una vault. Joder, nos ha tocado muchas armas, ¿eh? No, esto no quiero, fuera. Esto fuera. ¡Hala! Hemos matado, ¿a cuántos? Direct Killer Novo Weaver. Bueno, los he matado. Han querido venir aquí a robar mi... Oye, pero si hubieran cogido las dos AKs, uff. Es que ese airdrop tenía AKs ahí dentro. A ver, vamos a ir aquí, pa' acá, pa' aquí. Y vamos a dejar aquí las armas que nos han tocado. Esto, la Thompson Bolt. Nos ha tocado muchas armas. La escopeta también. Cámaras y esto. Y esto lo vamos a investigar porque necesito siempre protección. Como veis, porque necesito protección. Así que vamos a coger el kit este. Así. Ya tengo 517. Y ahora, cogiendo esto, vamos a hacer una mesa de... ¿De qué? ¿Una mesa de qué vas a hacer, André? A ver. ¿Dónde está la mesa? Aquí, necesito 100 fragments. Necesito metafragments. ¿Dónde están los metafragments? Aquí. Vamos a hacer una mesa de reparación y una mesa de investigación, que ahora os explicaré qué hace cada una. La reparación repara armas que estén desgastadas. Con esta barra, ¿veis cómo ahí se ha quitado un poco? Esa barra va a gastar todo, la de reparación las repara. Y no tengo ni hueco, tío, para poner aquí algo. A ver, voy a poner esta aquí. La de reparación, ¿dónde? La de reparación, ¿es dónde? La reparación ya casi ni tengo sitio. Porque por aquí, a ver si puedo pasar por aquí. Bueno, sí puedo pasar. Y en este, por ejemplo, tú tienes un ítem, ¿no? Le pones eso. Aquí puedes poner de esto y te sale más aquí. No es que pone que sin esto tengo 30% de posibilidad de que me toque la blueprint. Que la blueprint es esto. Que puedes craftearla cuando quieras mientras tengas lo que necesites, lo que te pide, ¿no? Y metiendo esto, pues te da más posibilidad de que te toque, ¿no? Y claro, yo quiero 100%. 93. Vamos a hacer un 100% aquí. Vale, un 100%. Que nos salga eso, porque eso nos protege también de esto. Y hay que ponerse en la cabeza, porque solo llevo esto y esto protege, bueno, protege ahí 3 nada más. Así que a ver, vamos a estudiarla. Y ya está, bien, perfecto. A ver. Entramos aquí, dejamos esto y la Volt me la llevo. Vamos a craftear también en esto, lo que acabamos de descubrir, que se hace con cloth y metal fragments, ¿vale? Metal fragments son estos y cloth es esta. Pues hacemos uno. Y a ver, veis, ahí tiene 27, pues ahora vamos a tener 30, pues nos ha subido 3 más. Algo es algo. Dejamos esto por aquí, he dicho, vale, bien. Voy a ver si encuentro una casa rápido o algo, y si no, pues lo dejaremos por aquí. Si encuentro algo rápido para 12-4, es un cubito o algo, algo rápido, porque solo tengo que hacer 12-4 nada más, no tengo para más. Uy, 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 el lag, el lag, el lag, el lag. Oh, no, 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 ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer remove a esa casa y la vamos a dejar por aquí. Hacer remove a esto. Vamos a dejar por aquí. Porque ya tenemos bastante este episodio. Bastante. Creo yo. Así que a ver, vamos a poner remove. Quitamos. Como que no tengo rights to remove this. ¿Eh? O sea, me está diciendo que yo no tengo permisos para remover esto. ¿Qué dices, tío? O sea, ya no se puede hacer remove. Voy a preguntar.
Y nada, chicos, al final no se puede hacer remove si no son tus cosas hechas. O sea que a mí, aunque tengan permiso, no me van a poder hacer remove a nada. Esto con C4, así que va a ser muy difícil raidarme. Pero bueno, este vídeo ha sido como de limpieza. Ya tenemos esa casa para nosotros, la del vecino. Y nada. He explicado más o menos cómo hacer unas cosas, C4s. Con este episodio raidaremos mucho. Y nada, he dicho. Veréis abajo mi Skype, en la descripción, abajo, mi Skype y la encuesta, votar. Y espero que os haya gustado, dar un like si sí, comentar. Y aunque este vídeo no ha sido mucho de realidad y todo eso, hay muchos episodios por delante, esto ha sido como para los nuevos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. ¡Adiós!